lo que hacemos y cómo lo hacemos. Comienzan pues los enfrentamientos por la medalla de bronce. Recordad que se dan tres en la categoría de arco recurvo cadete femenino. La asturiana Andrea Rodríguez, que se enfrenta a Sandra Aníbal, la madrileña. La medalla de bronce también se enfrentan el castellano leonés, el salmantino Carlos Iglesias, contra Daniel Bodí, el valenciano. Precisamente en imagen los dos, con camiseta blanca a la izquierda de vuestras imágenes, Daniel Bodí, a la derecha Carlos Iglesias. Y en lo que respecta a la categoría de arco compuesto masculino, categoría cadete, Hugo Royal, el madrileño, se enfrenta a Mario Sánchez, el asturiano. Ahí tenemos en imagen a Sandra y a Andrea. Imagen Sandra y Andrea, es un poquito muy concentrada, pero también supongo que la procesión irá por dentro después de haber perdido en la flecha de desempate la oportunidad de estar en la finalísima. Pero insistimos, bravo y muy bueno el campeonato que ha hecho la asturiana, que recordemos concluía la duodécima el round clasificatorio y poco a poco ha ido haciendo y pasando rondas. Derrotaba en primer lugar a Marta Zuza en 16avos, luego a Laura Partida, la catalana, número 5, cabeza de serie número 5, en octavos. Luego derrotaba a Eider Vázquez, la cuarta cabeza de serie, la vasca, en cuartos de final. Y le ha puesto las cosas muy, muy difíciles a Mónica Galisteo, la madrileña, cabeza de serie número 1, con la que caía finalmente en la flecha de desempate. 9-8 para la madrileña, en este caso la asturiana, que inmediatamente después de esa flecha de desempate está disputando la medalla de bronce, con lo cual borrón y cuenta nueve, tiene que olvidarse cuanto antes de esa flecha y luchar al máximo por la medalla de bronce, que está disputando contra Sandra Nieva. Sandra Nieva, que recordemos concluía segunda el round clasificatorio esta mañana, que iba ganando eliminatorias con solvencia bastante manifiesta. 6-2 en primera ronda contra María Castro, 6-0 contra María Pitart, la catalana, en octavos de final. Le costaba un poquito más la eliminatoria contra Sara Díaz Bullo, pero bueno, hay que recordar que Sara es una campeonísima. 6-4 derrotaba a Sandra. Y finalmente caía contra Alba Garrote, Sandra, 6-0 en semifinales. Lo que le ha hecho alcanzar esta eliminatoria por tercer y cuarto puesto. De momento parece 28 puntos para Sandra. 6 y 8, 14 y 9, 23 para Andrea, que de momento empieza por debajo el primer set de esta eliminatoria por el tercer y cuarto puesto. En lo que respecta al enfrentamiento entre Carlos Sánchez y Daniel Bodí, de momento 2-0 para el valenciano Carlos, que venía de perder 6-0 en semifinales contra Enrique Cabanillas. No parece todavía haberse repuesto de esos sets que ha ido perdiendo. Ahí le vemos a la carrera poniéndose a la par de su rival en este enfrentamiento por la medalla de bronce, Daniel Bodí. Carlos, que hasta la eliminatoria de semifinales había mostrado muy sólido, prácticamente intratable. Ganaba 6-0 Alberto Martín en 16avos de final. Hacía lo propio 6-0 también contra Luis Miralles Muñoz, el valenciano, en octavos de final. En cuartos tan solo se cedía un set contra Ken Sánchez, 6-2. Pero caía claramente en semifinales contra Enrique Cabanillas. Le devolvía a Enrique la victoria que le endosaba en semifinales del Campeonato de España Junior en Valladolid hace apenas dos semanas, dos fines de semana. En este caso Enrique se hacía con la plaza en la final. Carlos se conformaba con el tercer y cuarto puesto y se encuentra disputándolo en estos momentos contra Daniel Bodí. 2-0 para el valenciano. Daniel, que caía en semifinales contra Taylor, también por 6-0. Pero que Daniel venía de ganar 6-0 también a Denis Cristea en cuartos de final al balear. Daniel, que vencía 6-4 en octavos de final a Daniel García Medina, el castellano leonés, y derrotar en la primera ronda en 16avos de final 6-2 al madrileño Manuel Santos del Valle. En lo que respecta a la categoría de arco compuesto masculino,
De momento, el enfrentamiento entre Hugo Royán y Mario Sánchez discurre con 2 puntos de ventaja para el madrileño, para Hugo. Está por delante de Mario, 24-22. En imagen, Carlos Sánchez en este momento. Pendiente de la suelta. A continuación, Sandra Nieva a la derecha. En este caso, al revés, cruzada la imagen desde la cámara robotizada. A la izquierda de vuestras imágenes, Sandra Nieva, a la derecha, Andrea. Bonito primer plano de Sandra. Turno ahora para Andrea, muy concentrada. Intentando también abstraerse de la cámara que se acerca a ella para acercarnos una bonita imagen de la arquera asturiana. Pendiente de esta flecha del segundo set del enfrentamiento por la medalla de bronce. Categoría de arco recurvo en categoría femenina, o sea, categoría cadete, arco recurvo femenino. Concluye pues el segundo set, concluye la segunda entrada. Vamos a ver con qué resultado. Agradecemos muchísimo las palabras también de Susana Pérez García. Gran trabajo de retransmisión. Para los que no podemos estar aquí, es genial, de eso se trata. Que estéis donde estéis, sobre todo aquellos que no habéis tenido la posibilidad de acudir a este estadio de atletismo, pistas del estadio del Atlántico, que podáis vivir la emoción del tiro con arco. Tenemos como nuestra cámara robotizada, sigue también a nuestro cámara, a nuestro querido Julio Merino. Vaya temporada se está gastando. Y ojo a esa agrupación. 29. Está muy sólida. Bueno, sí. Eso ha tocado, ¿no? ¿Un 30 o? Ha roto línea, esa pedirá juez, seguro. ¿Y el juez qué dirá? Bueno, primero preguntará a su compañera. Si su compañera dice que es un 9, pues ella pedirá al juez. Y el juez pues sacará la lupa y ya veremos. Andrea, que ya las dos, ya el primer set lo dispersó un poco y en este caso 6-7-7. Está acusando esa derrota en la flecha de desempate. Cuando llegas y lo tienes tan cerca, el pase de la final. Contra todo una superclase como Mónica Galisteo, cuando lo tienes tan cerca y lo pierdes, también el factor anímico es complicado, ¿verdad? Sí, no, yo creo que remontar un 5-1, llegar a la flecha de empate y no poder. Al final las remontadas hay que terminarlas, no vale con llegar. Y eso al final, pues bueno, pues le puede haber costado. Además Sandra ha tenido más tiempo de descanso, que con el calor que hace se agradece. Y también Sandra tiene más bagaje en competición, en llegar a rondas finales, también se nota, ¿verdad?, la experiencia en este tipo de, seguro, de campeonatos. Pues sigue la sorpresa, entre comillas sorpresa, porque Daniel Bodí acabó también muy alto el round clasificatorio, pero 4-0 el valenciano sobre Carlos Iglesias, que ha pasado de estar intratable a encajar el 6-0 de Enrique. Y de momento 4-0, lleva 5 sets seguidos perdiendo seguro Carlos, que es nada habitual. No seguro, es nada habitual, seguro que perder tan claramente las semifinales, y más aquí en Salamanca, en su tierra, le tiene que haber pasado un poquito de factura. No se esperaba a lo mejor. Que lo olvide pronto, en beneficio de la selección española con la que no se esperaba a Bucarest. A lo mejor perder tan claramente las semifinales y todavía está pensando en esa semifinal. En vez de estar ya buscando esa medalla de bronce. Regresan a la línea de tiro tanto Andrea como Sandra. Pero vamos, no pisan ni la línea de tiro. Ya está sonando las señales acústicas del tercer set. No hay descanso. Tercera entrada. De momento en la categoría de arco compuesto masculino, 51 para Jorge Sorribes. Para Hugo. Uy, de verdad, estamos en la tercera y cuarto puesto, madre mía. 51 para Hugo, 49 para Mario Sánchez, el asturiano. 2 puntos por encima, muy igualados. Ahí tenemos desde las gafas de Elías, ¿dirías que es Elías? ¿Qué son esas gafas? No, Elías no. Uy. De alguien. Pero bonita imagen la que nos ofrece. Es un juez, Julio. Es uno de los jueces de la competición. Aguanta estoicamente la cometida de nuestro cámara, pero bonita la imagen. Gran trabajo, Julio. En imagen ahora mismo en pantalla. Carlos Iglesias también concluyendo. Es muy rápido en su mecánica de tiro, Carlos. Da igual, pum, 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 da igual todo. Él es el que se centra en lo suyo. Ha hecho una buena tirada ahora. Tiene un 2-10 y rayando un 9. No sabemos para dónde caerá. Y el valenciano. Pues el valenciano tiene 2-10 también y el otro es un 8. Vamos a ver la de Carlos.
Esos aplausos parece que indican que Sandra va a ganar esta eliminatoria, plomea de bronce. 10 y 2 9 y Andrea sigue en una tirada un poco dispersa. Por lo que seguro ya medalla de bronce va a ser para la madrileña Sandra Nieva. Ahí vemos precisamente a los entrenadores. Veíamos cómo primero Elías se acercaba a besar a Andrea, que desde luego necesitará mucho cariño. También aquella circunstancia de la pobre, pero también se acerca Sandra. Ese es el puesto más complicado en la competición. El cuarto. El cuarto puesto, no te quedas ya en medalla. Has perdido dos eliminatorias seguidas. Al final es casi perder. Casi mejor perder en cuartos que quedarte con el cuarto puesto. Correcto, sí. A ver, o sea, aunque luego es un resultado muy bueno porque has llegado a luchar por las medallas, pero luego te queda un mal sabor de boca. Pero seguro que nadie renunciaba. O sea, es el 28 del arquero valenciano Daniel Bodí. Vamos a ver qué ha pasado ahí, porque la emoción desde luego es máxima. Ya son las flechas de Carlos Iglesias. A ver si se acerca. Tenemos una duda con un 9. Nos vamos a quedar con la duda hasta que tanteen. Ahí se acerca. Muy buena tirada de Sandra, muy sólida en toda la final, la verdad es que ha tirado muy bien. Sí, lo que no le ha costado. Se ha olvidado rápido de la derrota en semifinales. Lo que le ha costado la semifinal lo ha suplido ahora en la medalla de bronce. Creces, muy buena tirada de Sandra, que de primera se hace pues con la medalla de bronce, 6-0 para la madrileña. Y esos son Hugo Royan, el arquero, que tiene un 5, uff. Eso cuesta luego remontarlo. Ya la metió 7 puntos de diferencia. Vamos a ver si Hugo es capaz de mantener 77, la tónica. 77-70, se olvide de los problemas que tuvo en la semifinal. Y Carlos Iglesias no ha tanteado, o sea que parece ser que el vencedor de esa medalla de bronce va a ser el valenciano, dando la sorpresa, relativa sorpresa, pero sorpresa al fin y al cabo. 6-0. Marca 6-0 Daniel Bodí. Las dos eliminatorias de Arco Recurvo finalizan por la vía rápida y desde luego no es nada habitual ver a Carlos perder 6 sets de manera consecutiva en eliminatoria. Es un gran competidor. Ahí se abraza a su entrenador y a la gente. Esperemos que esa rabia a su padre. Muy bien. Pues su padre, mucho mejor que él, para darle ánimos. Así que esperemos que toda esa rabia que posiblemente lleve dentro ahora la un cauce de forma positiva dentro segura, de la eliminatoria de seguramente Bucarest. Le veamos luego de todas formas tirar el mixto, casi seguro. Ya ahí vemos a los valencianos acercándose a felicitar a Daniel Bodí por esa medalla de bronce. Gran ejercicio de compañerismo entre los valencianos, pero no hay que olvidar que hay gente todavía compitiendo en la otra línea, en el otro lado. Categoría de arco compuesto. Finalizadas pues las dos eliminatorias por el bronce en arco recurvo. Bronce para la madrileña Sandra Nieva, que derrota 6-0 a Andrea Rodríguez, la asturiana. Y 6-0 para el valenciano Daniel Bodí, que deja sin medalla al flamante, recordémoslo, vigente campeón de España Junior, conseguido en Valladolid hace 2 semanas. En edad cadete, como estaba todavía. Así que nadie le quite ya el título de Junior. En este caso, cuarto cadete. Son las incongruencias de este deporte. Pero las eliminatorias bueno, como son, y es lo que hace el Slowboy. Te baja un poquito la tierra la también. La incongruencia, ¿eh? No. Quiero decir que es muy, muy dinámico y el que viene a ser campeón junior, si tiene un mal día en eliminatoria, se queda cuarto en categoría cadete. Y ya bastante. Ahí tenemos cuarta entrada en la categoría de arco compuesto. Tenemos ahí una. A la izquierda, Hugo Royan. A la derecha, Mario Sánchez. Hugo Royan, que tiene una flecha un poquito baja, no sabemos si es un 7. A ver si se nos le paraliza en esta entrada. Ahí tenemos 10, 9, 7 probablemente. Uf, un nulo en el otro lado. Un nulo, recordemos que antes tuvo un 5, ahora un nulo. Desde luego. Un nulo para el arquero. Asturiano. Mario, que alcanzaba esta eliminatoria por el tercer y cuarto puesto tras caer en semifinales contra Sergio Calderón, 119-131.
Mario que derrotaba, recordemos, en la flecha de desempate, una flecha, una resolución muy, muy, muy emocionante, que se resolvía con un 5 a nulo en la flecha de desempate en cuartos de final contra Sergio Portillo Domínguez. Aguantaron los dos al máximo de tiempo. Y esperaron el último segundo y tanto apurar, al final uno se le fue el nulo. Y Mario sumaba un 5 que le hacía valedor de esa plaza en semifinales. Sergio, que en octavos de final se enfrentaba a su compañero, el asturiano Ismael Díaz, al que derrotaba 118 a 110. Hugo Royán, que cayó a esta eliminatoria por el tercer y cuarto puesto tras caer en la flecha de empate contra Jorge Sorribes, después de tener la, no voy a decir resuelta, porque eran tan solo 3 puntos de diferencia, pero sí tener un colchón importante, lo perdió en la flecha de empate. Se llevó el gato al agua Jorge. Hugo, que ganaba en cuartos de final de forma cómoda, 141-125 a Carlos Marí, que pasaba limpio de octavos al haber sido cuarto en el round clasificatorio y pasaba libre a esa ronda de cuartos de final. De momento consolida su liderazgo, su ventaja, 105-88. Son 17 puntos de diferencia para Hugo Royán, que salvo que cometa algún error de bulto en esta última entrada de este enfrentamiento por tercer y cuarto puesto en categoría de arco compuesto, se alzará el madrileño con la medalla de bronce. Una nueva medalla pues para Madrid, que recordemos también disputará el madrileño Jorge Sorribes la final en esa categoría de arco compuesto masculino en categoría cadete. En cuanto finalice esa última entrada en arco compuesto, veremos el movimiento eléctrico de toda la gente para mover cámaras, mover dianas, para preparar el campo de tiro para unas finales que se esperan muy atractivas, con 6 competidores que han demostrado estar a un nivel altísimo en esta jornada. Comienza. Última entrada también. Última entrada. Hay que reconocer al médico también, el mérito, perdón, dicho el médico. Mario Sánchez, al igual que lo hacíamos con Andrea, la asturiana. Vemos esa toma trasera. Se centra ahora la imagen en Hugo Royán. Esos 105 puntos le dan una ventaja muy clara en su enfrentamiento con el arquero asturiano Mario. Ahí vemos un 10 y un 9 de Hugo, mientras que el arquero asturiano, mientras que Mario tenía un 8 y no sabemos si era un 7. Vamos a ver. Última flecha de la última entrada para proclamar medalla de bronce a Hugo Royán. Mientras que el arquero asturiano se tendrá que conformar con ese cuarto puesto. Esa medalla de chocolate, ahí lo vemos. Vamos a esperar la confirmación del tanteo. Pero ya os podemos adelantar que Hugo Royán está siendo felicitado por su padre. Hugo Royán, medalla de bronce. Ahí también va a recibir la felicitación del valenciano Sergio Calderón, que tirará próximamente en la final de arco compuesto. Pues van los arqueros a recoger sus flechas para ya dar por finalizada esta final por el bronce. Mientras tanto, ya están los voluntarios preparando el campo para las finales, para esa lucha por el oro, tanto en recurvo femenino como en recurvo masculino y en arco compuesto masculino, que será la primera de las finales que se desarrolle.